Vamos con otra bidireccional de Star Wars The Force of Evil. No hace tanto, hace unos segunditos acaba de bidireccionar, bueno, hace un minuto. Bidireccioné a capítulo de Monsismo o algo así se llamaba el capítulo. Y ahorita estamos con este capítulo que nuevamente no me sé el nombre del capítulo. Pero en fin, vamos a bidireccionarlo. Voy a bidireccionar este fin de semana todos los capítulos de que salieron en latino. Y los capítulos estos nuevos que aparece el juicio de Eclipsa, los bidireccionaré el 26. Bueno, trataré de bidireccionar el 26, si es que no acabo todos estos capítulos que ya se estrenaron en latino, pues simplemente voy a grabarlos el 26 con un invitado especial. Pero en fin, vamos a dejarnos de relleno y empecemos con esto ya. Ok, Marco comiendo también cornitos como en el capítulo pasado. Ay, no. Hola, grandulón. ¿Se está convirtiendo en un friki o qué? ¿Estás listo? Y ahí, qué carajos de Yana. Ah, estos dos que yo no me acuerdo que no aportan nada a la trama. Que estos son como los frikis de My Little Pony, como Spike y Big Mac, con Rainbow Dash, Pinkie Pie y Disco. What the fuck? Comparas una capa que se la ganó por un guerrero, por proteger a una princesa en otra dimensión con una toalla que usas después de bañarte. Ay, pobrecito, él sí quiere ganarse la capa que se ganó Marco. Bueno, espérate hasta la cuarta temporada y ya está, no mentira. Ay, típica pelea de pareja, que no le pregunta cómo le va a una persona, pero sí habla de él mismo. No, ¿soy yo o esto está demostrando las típicas cosas entre parejas o es idea mía? Ahí falla todas las bolas. Esto está manipulado. Déjame probar. Ahí sí le gana. ¿En serio? Genial. Al parecer solamente gana esa capa y ya está. No, no gana nada más y se coge. Yo podría comer comida de gente real, así que ¿cuánto dinero tienes aquí? No lo sé, $650. Okay. Se gastaron los $650 en comer eso. Ok, pobre es la langosta. No puedo comerlo. Tiene cara triste. Podemos solucionarlo. ¿Qué? Oiga, ¿qué creen que están haciendo ustedes? Nos están liberando. ¡Corre! Se ganaron un camarón y un peluche de un perro de tamaño real. Y bueno, ya lo perdió. ¡Liberemos a las langostas! What the fuck? Cuesta para que ese baile de langosta no tiene sentido. Finalmente me siento de regreso. Ay, estuvo la capa todo el rato. ¿Cómo fue que llegó eso ahí? Esto es un chiste. Hablemos. Cuesta para, ok, esa frase nunca es buena. Ok, sé que esto parece. ¿Qué diablos? Terminó con Marco. No cambies. What? Terminó con Marco. ¿En serio? Y justo ahorita le está recuperando a su exnovio. Se va a ir a mi uni a estudiar. Pero se supone que ahí no hay escuela en mi uni. Oh, qué bonito, le dio una capa de sensei. Eso es algo tierno. ¿Él la cogió o la pidió? No entiendo. ¿Qué? ¿Hace cuánto que la tienes? No preguntes si no quieres saber la respuesta. ¿Qué es eso? Ah, qué miedo. Bueno, creo que es hora. Oh, se va a ir en serio, Muni. ¿Dejamos que Marco abandone la escuela? ¿Eso es algo legal? Marco necesita tener su propio verano en Francia. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué diablos? ¿Todavía es verano? Adiós, Marco. Yo ya no entiendo nada. Adiós, Marco. Ok, ya regresó a Muni. Ya, ahí está el ending. Y hasta aquí la bidireacción, no voy a ver todo el ending. Así que espero que les haya gustado espero que les haya gustado el video. Este capítulo, como ya lo dije, como es de relleno, no lo voy a hacer análisis. Tal vez cuando ya termine los análisis de los capítulos importantes, hago una encuesta en el Amino Star Wars The Force of Evil para ver qué capítulo quieren que analice. Pero en fin, síganme en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, que está aquí abajo en la descripción. Denle sus likes, suscríbanse y comenten. Bye.